Señor consejero, sin alarmismo, pero desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida queremos tratar este asunto y creo que hay que abordarlo con la suficiente seriedad, puesto que la bacteria por la que le preguntamos hoy, que usted conoce a través de la pregunta, la Xylella fastidiosa, ya ha entrado en otra península, en la ciudad alicantina de Guadalex. Y esto, de caso de que llegase a Andalucía, puede causar un grave perjuicio, diríamos casi una catástrofe, sabiendo la importancia que tiene dentro del sector económico y social y sabiendo la importancia que tiene en toda la economía y los millones de jornales que crea el sector del olivar principalmente. Por tanto, queremos formular la pregunta a lo largo de esta mañana para que me digan qué medidas son las que ustedes están adoptando para prevenir, porque es verdad que hay una directiva europea que habla de la prevención y Andalucía tendrá que cumplir esa directiva. Pero sí me gustaría que no se quedara solo en la respuesta de que existe un teléfono que yo casi ya me conozco de memoria, porque podemos dar al uso de que los agricultores y que estén preocupados por este tema llamen a ese teléfono, exista un colapso y dígame usted, y espero que no sea así, que los agricultores tengan que matar al bicho, a este insecto, a telefonazo. Espero que haya una respuesta bastante contundente. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor consejero. Muchas gracias, presidente. Señoría, para el Gobierno andaluz la lucha contra la Xylella es una absoluta prioridad. Pero, en primer lugar, lo que yo sí quiero lanzar es un mensaje de tranquilidad. Creo que es importante lanzar un mensaje de tranquilidad al sector. Todos tenemos que tener tranquilidad. Hemos extremado las medidas de vigilancia y de prevención. Como bien saben, en Andalucía ya se está trabajando en el asunto desde el año 2014. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó en el año 2015 la estrategia andaluza contra la Xylella. En lo que respecta al momento actual, hemos intensificado el control en las explotaciones y en las áreas próximas al foco. También, como bien ha dicho usted, se ha puesto en marcha el teléfono, ya está operativo. Trabajamos también en estrecha colaboración con el Ministerio, con el sector y con las instituciones relacionadas con esta materia. Hemos reforzado la toma de decisiones a través del grupo científico técnico reunido el 10 de julio. Como bien sabe, en el momento que surgió la situación, que tuvo lugar, lo primero que hicimos fue convocar a la Mesa de Sanidad Vegetal. A partir de ahí, en ese momento, después, convocamos al Comité Científico Asesor y hemos ido poniendo en práctica todos los distintos planteamientos que han hecho. Hemos intensificado las tareas de vigilancia, las explotaciones agrícolas y la vegetación natural en la zona más próxima al foco, como es el norte de Granada, Jaén y Almería. Hemos aumentado el control en los viveros, en los parques, jardines y en los puertos deportivos del litoral. También hemos puesto en marcha un correo electrónico para consulta de avisos previos. No olvidemos que, con independencia de todas las actuaciones que se realizaron en la Comunidad Valenciana, el foco se detecta por una llamada de un agricultor. Por eso es muy importante la colaboración del sector. Estamos reforzando el Laboratorio de Sanidad Vegetal en Jaén con un equipo de técnica en PCR de mayor precisión y eficacia en los análisis. Vamos a contar con un nuevo laboratorio de contención biológica en el Centro IFAPA de Alameda del Obispo para seguir investigando las distintas variedades resistentes a este patógeno. También estamos revisando en profundidad el protocolo y el procedimiento de actuación ante una hipotética aparición de la enfermedad en Andalucía. Y, como concluimos el pasado 5 de julio en la Mesa de la Sanidad Vegetal, la bacteria ha de combatirse entre todos, entre las administraciones y con los agentes privados. En este sentido, el pasado 12 de julio me reuní también con altos mandos del SEPRONA para definir la cooperación en las tareas de vigilancia en cuanto a los viveros ilegales. Trabajamos en estrecha vigilancia y colaboración también con el Ministerio y hemos pedido que se extreme la precaución y el trabajo de todos. Gracias, señor consejero. Señora Pérez Rodríguez. Sí, señor consejero. Se agradece, desde luego, la respuesta en cuanto al trabajo que está haciendo la consejería, pero me siguen surgiendo dudas en cuanto a en qué consiste ese refuerzo a que usted alude, si hay un refuerzo en personal en cada uno de los laboratorios y en cada uno de los centros que trabaja, en este caso, en la prevención, y, sobre todo, cuáles son esos protocolos de emergencia para el caso de esa detención precoz, que espero que en Andalucía no llegue el caso. Pero sí me gustaría poner un poco la voz a los agricultores, especialmente,
imaginándonos a que viviéramos en un pueblo de Jaén, la provincia que más aceite produce de España, donde estos pueblos se podrían quedar vacíos de gente, donde la economía de la provincia de Jaén perdería un 37% de su Producto Interior Bruto, desaparecerían 1.800 millones de euros al año y 12 millones de jornales, que son los que genera el sector olivalero. A esto tendríamos que sumar que ahora mismo hay una amenaza que no ha llegado a Andalucía, pero que está ahí, y tenemos que ser conscientes, y es evidente que está ahí. La región, la comunidad de España, acumula un 60% de los 2,5 millones de hectáreas del país de olivos plantados, y de ellas alrededor de una cuarta parte están en la provincia de Jaén, que acumula 66 millones de árboles productores de ese oro verde que usted y yo usamos y conocemos para la cocina. Por tanto, no hay lugar en España con mayor dependencia del olivo y de sus frutos, como puede ser Jaén y como puede ser Andalucía. Ya ha hecho esta denuncia pública también COA y solo esperamos obtener esa respuesta de prevención, porque parece que no tiene cura.